En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE 221/2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. Buenos días. Ánimo. Ánimo. Bueno, vamos a informar como lo hacemos los martes cada 15 días sobre el plan de salud, que nos importa mucho. Es un compromiso que vamos a cumplir antes de terminar nuestro mandato. Vamos a dejar establecido un sistema de salud pública de primera para todo el pueblo, es decir, universal. Esto significa atención médica de calidad, que se tenga médicos generales, familiares, en todos los centros de salud, 11,000 centros de salud, de lunes a domingo, que además funcionen. Ya se crearon 11,000 comités de salud
con el programa La Clínica es Nuestra, como el programa La Escuela es Nuestra, para que los miembros del comité de la comunidad, del pueblo, de la colonia, reciba de manera directa lo que le corresponda para darle mantenimiento a su clínica. Lo tenemos que hacer como todo, con el apoyo del pueblo. Así como las mamás, los papás de las sociedades de padres de familia están mejorando los planteles educativos donde estudian sus hijos, lo mismo en el caso de los centros de salud, que es la instancia preventiva muy importante, el primer nivel de atención. Los médicos saben que ahí se puede atender el 80% de enfermedades. Por eso la importancia de estos 11,000 centros de salud, unidades médicas, rurales, clínicas. Lo mismo con hospitales de segundo o de tercer nivel, que tengan todos los equipos, todos los médicos especialistas, que no falten los medicamentos y que sea toda la atención gratuita. Es garantizar el derecho a la salud. Eso es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a dejar antes de terminar todo este sistema de salud en 23 estados que aceptaron la federalización. Aceptaron que trabajemos juntos con ese propósito. Y vamos avanzando y vamos a estarles informando cada 15 días. Eso es básicamente, de modo que iniciamos con el doctor. Con su permiso, señor presidente, nuevamente muy buenos días a todas y todos ustedes este 7 de mayo en el Pulso de la Salud. El maestro Zoé Robledo nos informará los logros hasta ahora obtenidos del IMSS Bienestar en los 23 estados que atienden a la población sin seguridad social con los temas muy importantes, empezando por el de los centros de salud, que como ustedes saben, ahí se resuelven 8 de cada 10 problemas de salud. Y esto desde luego se completa hoy con informar cómo se han dado las asambleas, cómo están estos centros de la clínica es nuestra. Y se continuará el maestro Zoé Robledo con los resultados de una convocatoria más de médicos generales, de los resultados de la convocatoria de médicos especialistas y finalmente con el lanzamiento de una nueva convocatoria de personal de enfermería especialista. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Con su permiso, ¿sí, me puedo pasar de este lado? ¿Sí, me entiende? Muchas gracias. Tenemos los tres temas que ha comentado el doctor Alcocer. El primero tiene que ver con La Clínica es Nuestra. Como lo anunciamos aquí, se inició un proceso para crear comités
de salud y bienestar en 11,807 centros de salud de primer nivel. Estamos hablando desde centros de salud de un solo consultorio hasta los de centros de salud con servicios ampliados. Ahí en estos comités se integran por parte de la población y pueden elegir cuál es la acción para que se lleve a cabo una mejora de esa unidad de primer nivel, de esa clínica, de ese centro de salud, ya sean acciones de infraestructura, compra de equipamiento o mobiliario, que muchas veces lleva años poderlo sustituir. A partir del 1 de junio, a través de estos comités de salud, integrados, insisto, por población usuaria, muchas veces de los propios centros de salud, se empezarán a hacer las dispersiones de los recursos para que ellas y ellos puedan ejecutarlos de manera directa. No hay mejor guardián de los dineros públicos que el propio pueblo que usa, que conoce a su centro de salud y que tiene una vinculación y una apropiación de ella. Llevamos 11,807 asambleas de las 11,947 que vamos a concluir esta semana, es decir, llevamos un avance del 99%. La siguiente, por favor. Como lo anunciamos aquí también, el 9 de abril, lanzamos una convocatoria para la cobertura en estos centros de salud de médicas y médicos generales. Esto con la finalidad de que el centro de salud no cierre ningún día de la semana, es decir, que tenga cobertura de lunes a domingo y que haya dos médicas o médicos generales por cada uno de los centros de salud, por lo menos, porque es muy común que los centros de salud, sobre todo los más pequeños, los lugares más apartados, atendieran en un solo turno, es decir, el turno matutino de lunes a viernes. Aquí vamos a lograr que se atiendan el turno matutino de lunes a domingo y algunos días de la semana el turno vespertino. De cualquier manera, siempre estarán ahí médicas, médicos, además del personal de enfermería, atendiendo cualquier urgencia. De la convocatoria logramos una amplia participación, cerca de 18,000 médicas y médicos generales. Se hizo un análisis de todos los perfiles y la noticia buena del día de hoy es que el 16 de mayo empiezan a trabajar 5,774 médicas y médicos generales en todos estos centros de salud, 3,651 centros de salud que serán cubiertos en su totalidad. De estos 11,000 que se tienen, estos 3,651 nos enfocamos en el primer nivel y sobre todo en las zonas más apartadas. La siguiente, por favor. Y respecto a médicos especialistas, también lo comentamos acá. Hicimos una convocatoria para cubrir 211 hospitales, que son hospitales básicos, comunitarios, integrales, que muchas veces no contaban con el equipo completo y por eso no podían llevar a cabo una cirugía, algún consultas de externas de especialidad. Estamos hablando sobre todo de especialidades troncales, cirugía, anestesia, pediatría, ginecología, medicina interna y urgencias. La convocatoria logró 1,884 médicos que son, digamos, susceptibles, que tienen el perfil, que tienen la especialidad y que buscaron ir a alguno de estos lugares. Insisto, son hospitales comunitarios integrales en zonas de alta marginación. Por eso, estos 1,884 médicas y médicos contarán con un bono adicional, un pago, un sobresueldo para cumplir con esta misión. Además, que son plazas directas, es decir, a estas personas, a estos médicos especialistas, se les contrata ya con una base del propio IMSS-Bienestar. Con esto lograremos que estos 211 hospitales que se construyeron en años anteriores, pero que nunca se puso énfasis en que tuvieran plantillas completas, pues funcionen realmente como hospitales. Estamos hablando de hospitales que muchas veces los quirófanos no funcionaban, salvo cuando había alguna jornada o alguna urgencia. Ahora se va a poder programar cirugías, van a poderse llevar a cabo partos, cesáreas y la consulta externa por médicos y médicas especialistas. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos aquí
el avance de cada uno de los estados, de cómo va a ocurrir en estos tres proyectos. En el caso de Nayarit, llegan a partir del 16 de mayo 162 médicos generales que atenderán en 93 centros de salud y 68 especialistas para 9 hospitales comunitarios básicos integrales. Y llevamos ya 280 asambleas de la clínica es nuestra. La siguiente, por favor. En el caso de Tlaxcala, son 79 los médicos y médicas generales que van a llegar a partir del 16 de mayo para 58 centros de salud y 66 especialistas para 3 hospitales. Además, ya llevamos 179 asambleas, es decir, la totalidad, el 100% de las asambleas para la clínica es nuestra. La siguiente, tenemos Colima. Aquí ya logramos el año pasado la cobertura de los médicos especialistas en los hospitales básicos comunitarios e integrales. Entonces, nos enfocamos en los 156 médicos generales que inician labores en estos 76 centros de salud a partir del 16 de mayo y tenemos ya el 100%, 118 comités de la clínica es nuestra, el 100% también en Colima. La siguiente que tenemos aquí es Baja California Sur, 33 médicos generales que llegan a partir de este mes en 20 centros de salud y 10 médicos especialistas, en particular es el hospital de Loreto, que necesitaba más especialistas y estos 10 médicas y médicos llegan a partir del 16 de mayo allá a Loreto. Ya llevamos 56 asambleas, es decir, el 100%. Decir que solamente en 4 de los estados estamos abajo del 98% de la clínica es nuestra, en 13 estamos ya al 100%. En Baja, en la siguiente, por favor, en Sinaloa son 256 médicas y médicos generales para 130 centros de salud que cubrirán todos los turnos y 54 especialistas en 9 hospitales básicos y comunitarios del estado de Sinaloa. Además, llevamos un 97% de avance en la clínica es nuestra, con 313 asambleas ya realizadas. La siguiente. Acá tenemos el caso de Sonora con 136 médicas y médicos generales para 106 centros de salud de Sinaloa, además de 45 médicas y médicos especialistas que van a llegar a dar cobertura a estos 5 hospitales básicos comunitarios de Sinaloa. Badiraguato es uno de ellos. Son zonas que habían tenido durante muchos años una difícil cobertura de plazas. 99% es nuestro, perdón, dije de Badiraguato, estaba yo en Sonora, es Magdalena de Quino, Álamos, hospitales en Ures, que tenían necesidad allá de médicos especialistas. Y en el caso de las clínicas, de la clínica es nuestra, de las asambleas, perdón, son 220 las que llevamos, de 222, es decir, solo nos faltan 2 asambleas, en Sonora llevamos el 99%. La siguiente es el caso de Guerrero. Aquí son 890 médicas y médicos generales para 571 centros de salud que requerían cobertura de todos los días de la semana, además de 80 médicos especialistas en 16 hospitales del estado de Guerrero, insisto, hospitales comunitarios básicos e integrales. Y llevamos un 98% de avance con 939 asambleas de la clínica es nuestra ya realizadas. La siguiente, tenemos por acá a Veracruz con 580 médicas y médicos generales para 422 centros de salud. Como ven, en algunos casos son más médicos que centros de salud porque se está cubriendo las 2 plazas que estaban quizá vacantes o que se estaban atendiendo en algunos lugares con médicos pasantes. Ahora ya tendrán médicos contratados. Y 137 especialistas para 20 hospitales de allá de Veracruz. El fin de semana estuvimos en 2 de ellos. De hecho, allí en Naranjos, por ejemplo, necesitaba más médicos especialistas. Es de los hospitales que van a recibir más. Y también 1.245 asambleas, es decir, ya el 100% de las asambleas de un estado tan grande como Veracruz. La siguiente, por favor, tenemos a Campeche con 98 médicos generales para 70 centros de salud, así como 33 médicas y médicos especialistas que llegarán para cubrir 7 hospitales del estado de Campeche. Además, 129 de las 130 asambleas, sí, prácticamente ya acabamos también todas las asambleas de la clínica
de la clínica es nuestra. La siguiente, tenemos el estado de Michoacán. Aquí en este momento no tuvimos, no salimos a la cobertura de médicos generales, pero sí de especialistas, y son 58 médicas y médicos especialistas para 7 hospitales de Michoacán. Llevamos 686 asambleas de las 700 que vamos a realizar el resto de la semana, es decir, un 98% de avance. La siguiente, por favor. En el estado de Morelos son 153 especialistas para el primer nivel de atención, perdón, 153 médicos generales de primer nivel para la cobertura de todos los días de la semana en 71 centros de salud y 33 especialistas para 4 hospitales del estado de Morelos. Además de 204 asambleas ya realizadas, se cubrió ya el 100% en Morelos de las asambleas de la clínica es nuestra. La siguiente, tenemos aquí en Zacatecas 100 médicas y médicos generales para 62 centros de salud y a partir del 16 de mayo llegan 55 médicos especialistas para la cobertura de 10 hospitales básicos, comunitarios e integrales allá en Zacatecas. Y también ya estamos al 100% de las 292 asambleas de la clínica es nuestra para poder empezar en junio a la dispersión de los recursos. La siguiente. En San Luis Potosí son 93 médicas y médicos generales para cobertura total todos los días de la semana de 54 centros de salud y 22 especialistas en 3 hospitales básicos y comunitarios del estado de San Luis Potosí. Ya también 392 asambleas, al 100% ese trabajo que hemos hecho de la mano con la Secretaría del Bienestar y que ha tenido una gran aceptación por parte de la población para poder mejorar las condiciones de su propia clínica. La siguiente, en el estado de Oaxaca son 489 médicas y médicos generales que van a cubrir todos los días de la semana de 342 centros de salud, además de 79 médicas y médicos especialistas, como lo decíamos, de especialidades troncales indispensables para la atención, ginecología, pediatría, cirugía, anestesia, urgencias y medicina interna en 14 hospitales básicos comunitarios de Oaxaca. Además, 1.224 asambleas que se han realizado, es decir, llevamos el 99% allá en Oaxaca. La siguiente es Tamaulipas, donde tenemos 168 médicas y médicos generales arribando el 16 de mayo para 133 centros de salud de Tamaulipas y 55 médicas y médicos especialistas en 3 hospitales de Tamaulipas. Acabamos de estar por allá, son los hospitales de Miguel Alemán, de Abasolo, también que van a llegar estos especialistas. Y ya vamos ya 389 de las 409 asambleas, vamos al 95% y esta semana concluimos. La siguiente es Quintana Roo, son 173 médicas y médicos generales para 116 centros de salud, además de 62 especialistas que llegarán a cubrir estas vacantes en siete hospitales. Además, ya se cubrió toda la meta de realización de asambleas en 171 centros de salud también del estado de Quintana Roo. Sí, la siguiente. Tenemos Hidalgo con 386 médicas y médicos que arriban la segunda quincena de mayo para 287 centros de salud que tendrán cobertura todos los días y 78 médicos y médicas especialistas en 8 hospitales básicos comunitarios. Llevamos ya 700 asambleas, es decir, el 100% de las asambleas realizadas de la clínica es nuestra en Hidalgo. La siguiente es la Ciudad de México. Aquí nos enfocamos en la cobertura de médicos especialistas, como lo anunciamos, es sobre todo para lugares de alta, muy alta marginación o de difícil acceso. Nos concentramos aquí en un hospital que requería especialistas y se cubrieron todas las plazas, es el Hospital Emiliano Zapata, la Clínica Hospital Emiliano Zapata en Iztapalapa. Y también ya llevamos el 98% de las asambleas de la clínica es nuestra con 211 realizadas. La siguiente, Chiapas, 492 médicas y médicos que llegarán a cubrir todos los turnos de 296 centros de salud, además de 143 especialistas para 23 hospitales básicos y comunitarios
en lugares muy, muy remotos, como el Hospital del Porvenir allá en la Sierra Madre y otros lugares en Cintalapa que tendrán cobertura de médicos especialistas. Y de los comités de salud para el bienestar llevamos 102 de 144, un 95% de avance, que también se concluye esta misma semana. La siguiente, por favor. Tenemos Tabasco, 491 médicas y médicos generales que van a cubrir 290 centros de salud a partir de mayo y 77 especialistas para 11 hospitales de Tabasco, básicos y comunitarios que tenían plazas vacantes y que se cubrieron con esta convocatoria. 503 de las 508 asambleas de la clínica nuestra ya se han realizado. La siguiente. Es el Estado de Puebla, 725 médicas y médicos para 378 centros de salud que tendrán cobertura los 7 días de la semana y 192 especialistas que estarán en los 23 hospitales básicos y comunitarios del IMSS Bienestar ya en el Estado de Puebla. 99% de las asambleas de la clínica es nuestra ya se han realizado en Puebla, 895 en total. La siguiente, por favor. Y Baja California, también tenemos 32 médicos generales para la cobertura de 15 centros de salud y 17 en el Hospital de San Felipe. Prácticamente había una cobertura de más del 60%, una vacancia de más del 60% en ese hospital. Con estos 17 especialistas, pues vamos a lograr que ese hospital tenga una producción y una operación mucho más regular de lo que debe haber tenido siempre. Y 117 asambleas de la clínica es nuestra, también el 100% allá en Baja California. Y la última, la penúltima casi, el Estado de México, son 82 médicos generales para 61 centros de salud que requerían cobertura de todos los días de la semana y 325 especialistas para el Estado de México que llegarán a partir del próximo 16 de mayo en 26 hospitales básicos y comunitarios para la atención de personas sin seguridad social. De los comités llevamos el 100%, 1,074 comités de la clínica es nuestra ya realizados en el Estado de México. La siguiente, por favor. Y por último, queremos anunciar el día de hoy, así como lo hemos hecho para las convocatorias de médicos generales, de médicos especialistas, esta que es muy, muy importante, que es la cobertura de enfermeras especialistas. En el IMSS Bienestar hay tres grandes categorías de enfermería, auxiliar de enfermería, enfermera clínica o enfermera general y la enfermera especialista, un hombre, una mujer que hace su licenciatura y después hace cursos posteriormente de especialidad, es decir, tiene una instrucción superior. Son enfermeras quirúrgicas, de cuidados intensivos, de cuidados neonatales, que tienen un papel fundamental en la operación del segundo y del tercer nivel de atención. Por eso quisimos empezar con esta convocatoria. Estamos buscando a 5,799 enfermeras y enfermeros especialistas y va a estar abierta del 9 al 31 de mayo. Todos los datos nuevamente los pueden encontrar en profesionalesdelasalud.imsbienestar.gob.mx y es para todos los estados federalizados y también para los hospitales regionales de alta especialidad de Yucatán y de Guanajuato. Los invitamos a que se inscriban, la verdad que es parte, es la columna vertebral de la operación de un sistema de salud, tener enfermeras especialistas completas en todos los servicios, lo mismo en las áreas quirúrgicas, los cuidados intensivos y la hospitalización. Entonces, estamos muy motivados a esta convocatoria que seguramente tendrá muy buenos resultados. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Pues ese es el informe. Si les parece, vamos a las preguntas y respuestas. Quedaron pendientes tres compañeros, dos hombres y una compañera. Óscar González. Buenos días, presidente. Óscar González de Radio Relax 104.5 FM. Con dos temas. El primero es referente al gas bienestar, donde varias familias se encuentran preocupados por el hecho de que cuando quieren cambiar su cilindro no lo están recibiendo los repartidores de estos, siendo que sus instrucciones fueron precisamente que se cambiaran. ¿Y qué opinión tiene al respecto, presidente? Y por otro lado,
Rápidamente le comento que en Santa Cruz, Huehuepistla, municipio de Axutla, Puebla, habitantes de este y otros municipios de esa región se encuentran tristes, muy preocupados por lo que está pasando en la Mixteca poblana. Sucede, presidente, que el llamado río Mixteco se secó, ya no corren las aguas por su cauce y eso está acabando con la flora y fauna del lugar. Afecta a campesinos, los cultivos, la agronomía y la ganadería del lugar. Esto se debe a que en la presa San José Zacoteca del vecino estado de Oaxaca, donde realizaron una obra que impide que el vital líquido llegue a esta y otras poblaciones y comunidades. Así lo dan a conocer los desesperados habitantes del lugar, quienes ya enviaron escritos a la Conagua y algunas autoridades para que le den solución, pero lamentablemente no ha habido ningún tipo de respuesta. También dicen que a raíz de esta falta de agua del río Mixteco, decenas de animales como venados, jabalíes, conejos, aves y peces han muerto irremediablemente por la falta de agua en este río, lo que muchos califican como un ecocidio criminal. Es por ello que pobladores del lugar levantan la voz pidiéndole ayuda a los gobiernos municipal, estatal y federal. Hacen a usted un atento llamado para investigar este tema que afecta a miles de habitantes y convenzan a quienes con esa obra no permiten el paso del agua, ya que es el recurso natural que da vida a la flora, la fauna y la agricultura, pero sobre todo al ser humano. Así lo da a conocer el señor Gerardo Cecilio Ballinas. Y por último, señor presidente, durante su mandato de poco más de 5 años y meses, usted no ha perseguido a ningún actor político y mucho menos ha utilizado a las instituciones de impartición de justicia para perseguirlos y castigarlos. Sin embargo, en el estado de Hidalgo, el gobernador sí se está haciendo una cacería de brujas y utilizando a la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de perseguir a los candidatos de la oposición a Morena. Esto sucede básicamente con candidatos que van arriba en las encuestas, tanto al Congreso local y alcaldías, y además se adelanta de que por lo menos en Morena, este 2 de junio próximo, perderá aproximadamente el 84% de los municipios por la simple razón de la imposición de candidatos, y lo más grave es que también se vendieron algunas candidaturas y por ello el pueblo emitirá un voto castigo por las imposiciones. Presidente, en México no existe democracia. ¿Usted está de acuerdo con el gobernador que siga utilizando a las instituciones y persiguiendo a los opositores de Morena? ¿Es cuánto, presidente? Sí, vamos a ver lo de la Mixteca. Le vamos a pedir a Germán Martínez de Conagua que lo vea. Seguramente es la construcción de una represa del lado de Oaxaca, como lo estás mencionando. Y esto puede afectar a comunidades de la Mixteca poblana. Lo último que planteas, pues no podemos hacer ningún comentario, ya lo hiciste tú. Y es lo único que podemos responder. Planteaste algo al principio. Ah, sí. También vamos a verlo. Ha funcionado muy bien lo del gas bienestar, sobre todo para control de precio, que no es por decreto, porque ayuda mucho la competencia. Gas bienestar no alcanza a abastecer a todos los consumidores, pero cuando se creó
y empezaron a venderse cilindros a precios justos, pues el resto de los distribuidores tuvieron que ajustarse. Y ahora se han portado muy bien todos los distribuidores de gas LP. Son un ejemplo, lo tengo que reconocer, porque ha habido una disminución considerable en el precio del gas LP, como no se veía en mucho tiempo. Ahora se puede conseguir un cilindro de 20 kilos en 400 pesos, que es el gas que consumen más los pobres, la gente más necesitada. Eso antes no se veía. Siempre la queja era de que aumentaba y aumentaba y aumentaba el precio del gas. Sobre todo la queja de la gente con menos ingresos. Ahora eso no sucede, pero de todas maneras vamos a ver lo de la sustitución de cilindros y qué están haciendo. Aprovecho tu pregunta para informar al pueblo de México que recibimos ya la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias mañaneras o matutinas. El asunto es que vamos a enviar una carta del día de hoy, porque es imposible editarlas. ¿Cómo? Las editamos. Nos tendrían ellos que orientar, porque no están hablando de quitarlas, no es censura. Ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión. Es parte de la libertad y no las pueden prohibir. Pero el Instituto Electoral, los consejeros, resolvieron que había que editarlas y se acudió al tribunal, y en este caso el tribunal sostuvo que sí, que había que editarlas. Entonces le vamos a pedir hoy a los del tribunal que nos ayuden a interpretar qué es lo que resolvieron, cómo editamos las conferencias, porque queremos cumplir, siempre hemos cumplido con sus resoluciones. Nada más que nos digan cómo, y les vamos a hacer algunas sugerencias . Una de ellas es de que nos informen de manera rápida cuando consideren que se están infringiendo
los procedimientos, las leyes, las normas, que nos avisen y bajamos completo la conferencia. Pero lo tendríamos que hacer al día siguiente, porque o cuando nos llegue de inmediato el aviso, tendrían que reunirse ellos con carácter de urgente, reunión extraordinaria, y resolver, y nos informan y ya nosotros bajamos la conferencia. Otra cuestión que podría suceder, si ellos así lo consideran, es de que nosotros mismos termina la conferencia, se deja 24 horas y la bajamos de aquí al día 2 y luego las volvemos a recuperar pasando las elecciones. No, es que no hay precisión, nada más que se edite. Pero ¿cómo vamos a editar algo que se lleva a cabo en vivo? No, es que lo que le están pidiendo, presidente, es que las que ya se difundieron se editen. Esa parte sí se puede hacer en YouTube. Ah, las que ya se difundieron, sí. Son a reclamo, o sea, el INE no directamente dice, ¿sabes qué? La de hoy, la de ahorita, se está violando la ley, ¿no? Es a reclamo, en ese caso. Ah, pero eso sí lo hacemos. Pero ya eso ya se hace. Sí, pero no solo se edita, se quita. Nada más la parte donde mencioné. Sí, pero además se quita. Ya lo hemos hecho. Esto es nuevo. Esto es ayer que resolvieron. Sí. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que podemos hacer. Pues nos ayuden. Ustedes también, ayúdennos. Sí. No el lenguaje, pues, como si yo hablo Castilla. Y el mismo tribunal ya resolvió de que no pueden censurarnos. Y tenemos que garantizar el derecho a la información. Entonces vamos a esperar. Hay una muy buena noticia. No quiere decir que la otra no sea buena. ¿Mande? No, hoy la dictamos para que se envíe en el transcurso del día de hoy y a ver qué nos responden. Para cumplir con su recomendación, lo que ellos nos digan. Editarla también podría ser no, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Que de manera pronta ellos nos digan, bajen y la bajamos. Y la otra es que nos den la oportunidad de tenerla completa un día y al día siguiente se baja. O sea, 24 horas y se baja. Hasta el día 2, que sí se guarda
toda la serie, que eso también tengo que resolver. Si cuando termine el gobierno la dejamos, toda la serie, que es un buen testimonio para consulta. Sí, que de dominio público o se reserva, pero yo pienso que la vamos a dejar. Sí, tengamos nosotros ya están al aire. Sí, ya está. Pero tener ya la serie, porque pues han habido cosas interesantes, no nos hemos aburrido. Y es un testimonio. Pues muy bien, una, decía yo, muy buena noticia. A ver, Zoe, tú puedes darla. Es que tenemos una cifra récord en empleos. Explícalo. Muchas gracias, señor presidente. Como lo saben, todos los meses se publica el dato del empleo, generalmente es el 6 de cada mes, y este abril fue un mes verdaderamente extraordinario en recuperación del empleo. Es el cuarto mejor mes de abril de lo que se lleva registro, con la creación de 84,857 empleos solo en este mes. Eso nos pone en esta cifra de 22,374,000 empleos registrados ante el Seguro Social, el dato más alto que hemos tenido en toda la administración ha sido en noviembre del 23 con 22,400,000, pero pues ya nos estamos acercando mucho. Como saben, siempre después de diciembre hay una caída y ahora ha habido una muy buena recuperación. Este es todo desde octubre del 19, con todo y la caída durante COVID, septiembre del 21, cuando se supera el nivel previo se recupera y luego se supera el nivel previo a la pandemia, con 20 millones de empleos, y pues ahora estos 22. Otros datos importantes de esta cifra de los 22,374,000 empleos es que el 86% de estos 22 millones de empleos son empleos permanentes y solo 14% son eventuales. Además de eso, en lo que va del año, si tomamos enero, febrero, marzo, abril, llevamos 349,000 empleos creados, pero si tomamos, como se analiza generalmente, los últimos 12 meses, es decir, de abril a abril, tenemos 553,000 empleos creados. 553,000 es una cifra mucho mayor a los 10 años previos para el mismo periodo. Es decir, en los 10 años anteriores, considerando de abril a abril, se habían creado 540,000 empleos, ahora son 553,000. Algunos datos adicionales importantes: los sectores que están creciendo más son transporte, comunicaciones, construcción y comercio. Estados que están por encima del promedio, tenemos a Quintana Roo, a Hidalgo y el Estado de México. Y un dato muy importante: el salario promedio es de 578 pesos diarios. Es un salario de cotización también histórico en el registro que se tiene el IMSS. Este salario, o sea, este salario de 578 pesos diarios como salario base de cotización o salario promedio de estas 22.3 millones de trabajadores, representa un incremento anual de 9.6%, es decir, del año pasado a hoy, el salario promedio ha crecido en 9.6%, desde luego por la política de incremento al salario mínimo, que siempre pues empuja el resto del salario base de cotización. Entonces, pues sí, son muy buenos datos, señor presidente, que hablan no solo ya de la recuperación económica, sino de los buenos, del buen momento que está viviendo la economía mexicana. Gracias.
Janet. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera, Estado de México, Veracruz, Puebla. Señor presidente, en días anteriores se dio una contrademanda de Ecuador hacia su gobierno. Me gustaría saber qué es lo que opina. Bueno, y esto fue a causa y por haber dado asilo al expresidente. Pero me gustaría saber qué opina usted de estos acontecimientos y cómo va hasta este momento, qué es lo que ha pasado, qué avances ha habido, y también saber, pues, si en algún momento, nos había comentado, si en algún momento va a traer a los diplomáticos de la que estaban en la embajada mexicana en Ecuador. Bueno, ya los diplomáticos están acá. Sí. Sí, ya están acá, pero sí los va a traer a la mañanera. Dices aquí. Aquí, sí, a la mañanera. A la conferencia. Sí, los vamos a traer. Ok, ¿cómo sí, para cuándo sería? Pues nos ponemos de acuerdo. Puede ser la semana próxima. Ok. Que estén con nosotros. Que ellos expongan sobre lo sucedido. Y lo otro, pues está en el Tribunal Internacional de Justicia, y nosotros estamos sosteniendo que se violó el derecho internacional, violaron nuestra soberanía y se violó el derecho de asilo. Eso es lo que estamos planteando, y queremos que se castigue al gobierno de Ecuador, no al pueblo de Ecuador, que es un pueblo hermano, sino al gobierno de Ecuador por este acto autoritario, prepotente. Suspendiéndolo de Naciones Unidas, en tanto no ofrezcan una disculpa pública y sobre todo hagan un compromiso de no repetición. Pero además queremos que se establezca un procedimiento que aplique mundialmente para que cualquier gobierno que viole la soberanía de un país irrumpiendo en una embajada sea expulsado de la ONU, que presente el Tribunal Internacional el caso a la Asamblea General de la ONU, que se vote, que todos los países voten y que no intervenga el Consejo de Seguridad de la ONU, en especial que no ejerza ninguna de las potencias, de las cinco potencias que tienen derecho a veto, ese privilegio que es obsoleto, porque no resuelven nada, 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 nada en Naciones Unidas, está como florero, porque todo tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Y hay cinco naciones que tienen derecho a veto. Entonces, una nación veta, y aunque la mayoría de los representantes de los países esté de acuerdo, no pasa.
Y eso ya hay que modificarlo. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. ¿Tienen alguna fecha? ¿Esperan algún periodo? Ya se están llevando a cabo. Resolución? Ya se están llevando a cabo las comparecencias. Ahora que vengan los diplomáticos, nos van a informar. Tiene que estar con nosotros la secretaria de Relaciones Exteriores y nos va a informar sobre el caso, si les parece. ¿No ha habido algún acercamiento de gabinete o para intentar suavizar los actos? No, y además es un asunto también de principios. Es un asunto de fondo. Es que fue muy grave lo que sucedió. O sea, imagínense que hay alguien que tiene asilo, que entran a la embajada y se lo llevan. Eso es violatorio de todas las normas de política exterior y sí, desde luego que nosotros queremos, se han manifestado pues muchos países dirigentes pidiendo que le permitan al expresidente Blas que pueda recibir el asilo que se le ofrece en México y que sea trasladado a México. Pero eso lo tienen que hacer, lo deben de hacer, pero es una parte. Lo otro es, nosotros vamos a continuar con la denuncia, porque ya también es tiempo de poner en claro para qué sirve el Tribunal de Justicia Internacional, también para qué sirve la ONU. O sea, son temas muy importantes. Porque si no, seguimos en la simulación. O sea, y todo es forma y no hay fondo. Son organismos con muchísimos expertos para todo. Pero ¿dónde está la defensa de los pueblos? Miren lo que está sucediendo con las guerras. ¿Cuántos muertos inocentes? ¿Y qué hacen los organismos internacionales? ¿La ONU? ¿Qué hace? ¿Y el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Vetar medidas para el cese al fuego? Entonces, como que ya basta, ¿no?, de simulación, de hipocresía. Ayer me enteré que les dieron un premio Nobel a periodistas de estos periódicos famosos, y a periódicos famosos, el Pulitzer, sí, pero es
yo digo Nobel de periodismo. O sea, ¿cómo van a premiar al New York Times? Sí, fue el que recibió la información de Assange, la publicó y después le dio la espalda a Assange. Y ahí está Assange preso. Y no hacen nada para demandar la libertad de Assange. Y premio. Premio a el medio que con el periodista estrella, uno de los mejores periodistas del mundo, hizo el reportaje de que yo era socio de narcotraficantes, Tim Golden, donde publica Tim Golden, ese medio fue premiado ayer. Una gran farsa. Es cosa nada más de recordar, para que no se piense que es nuevo este asunto de algunos personajes que han recibido el Premio Nobel de la Paz, cuando ellos han promovido la guerra. Pero eso ya se los dejo a ustedes de tarea y a los jóvenes. Pero bueno, por lo de Ecuador. Lo de Ecuador. Ok. Señor presidente, y en otro tema, bueno, siempre usted tiene grandes visitas, tratan diversos temas, pero también se tuvo la visita de directivos, titular de la NASA. ¿Llegaron a algún acuerdo? ¿Qué temas trataron? Y trascendió también que se está viendo la posibilidad de que algún representante mexicano que se está contemplando, en este caso a Katia Echarrieta, y para un vuelo, bueno, más bien para que represente a México, pero ahí hubo una inconformidad de Rodolfo Neribella. Entonces, sí me gustaría saber qué es lo que ha pasado y, sobre todo, bueno, qué acuerdos quedaron. ¿Hay algún evento que…? Pues fue una visita amistosa. Uh-huh. Vino el director de la NASA y la encargada de todas las operaciones de la NASA, que es una mujer muy destacada. Se habló de cómo contribuir, ¿no?, al desarrollo de nuestros países con el conocimiento de la Tierra mediante satélites. A nosotros nos importa mucho, y yo creo que esto es general, el que podamos resolver lo de las comunicaciones, lo de la señal de internet, que no en todo México, y esto sucede en el mundo, hay señal, porque se necesita fibra óptica, se necesitan antenas, sobre todo satélites, y no hay todavía
o es incipiente lo que se ha hecho en materia de uso de satélites para el internet. Ellos tienen, la NASA tiene un convenio con una empresa y están poniendo en órbita satélites con ese propósito, pero todavía no se alcanza a tener el número que se requiere. Son miles de pequeños satélites colocados a poca distancia para que se tenga comunicación por internet, que se tenga señal, que se alumbre todo el territorio nacional. Sobre eso hablamos. Y nos contó el señor Neri de su aportación, entre otras cosas, nos dijeron que en las naves, ya en la alimentación, ya incorporaron la tortilla y les funcionó muy bien, porque pues llevan alimentos y por la gravedad el alimento se ajusta a la tortilla doblada, es decir, es taco. Hacer un taco. Un taco espacial. Un taco. Sobre eso nos estuvieron explicando, y eso fue una aportación del doctor mexicano, que es el primero que va pues a un viaje espacial. Y nos plantearon que querían que fuese un mexicano, y nosotros le propusimos a la… a Katia. Sí, ¿se llama? Katia Chacerreta. Katia. Sí, Katia. Sí, y la conocía, la conoce. La encargada de ver todo esto de la NASA, y tiene muy buena muy buena experiencia de ella. Hace poco en la Casa Blanca creo que la reconocieron, no sé si a ella o a otra astronauta mexicana. Hace poco, el presidente Biden, hace como una semana, 10 días. Entonces, eso fue básicamente, ¿no? Y están trabajando con ese propósito y con la idea de ayudar a México. Sí, porque de hecho también estuvieron en la universidad, en la UNAM, y se reunieron con académicos, estudiantes y de la UNAM y del Politécnico también. Sí, sí, incluso sí estuvieron antes de venir aquí conmigo. En esta reunión, aparte de la exploración espacial, también se habló, o bueno, eso lo manejó la Embajada de Estados Unidos, de dos proyectos que va a supervisar la NASA en el Río Grande. No sé si nos pueda detallar. O sea, la NASA nada más dijo que uno de detección de agua subterránea, ¿eso cómo va a funcionar? ¿Va a ser una inspección? Ya están ellos trabajando sobre disponibilidad de agua en todas las regiones del país y por satélite. Y es un trabajo que ofrecieron, nos van a entregar. Y tienen
bastante avance, por ejemplo, para evitar incendios, sobre todo para detectar incendios tempranos con satélite. Decían que hasta pueden saber si es un incendio provocado, pueden ver si se está provocando. Es mucho el avance que se tiene y hay cooperación en todo esto. Menciona que son en todo el país. Ellos nada más pusieron, bueno, la embajada puso el énfasis en el Río Grande. Nada más dijo dos proyectos, pero no detalló. Sí, pero no ese en general. Tienen ellos proyectos para México. Esto que les decía es poner en órbita 60,000 pequeños satélites para la comunicación. En Estados Unidos y en América del Norte. ¿Eso cuándo sería? Lleva tiempo. Su tiempo, pero pues es parte de la estrategia de desarrollo conjunto de América del Norte. México ya está participando cada vez más en todos los planes de desarrollo. Ya tenemos que tener eso muy presente. Hay una integración económica, tecnológica, muy avanzada con Estados Unidos y con Canadá, pero fundamentalmente con Estados Unidos. Lo único es que se tiene que lograr un acuerdo de respeto a nuestra soberanía. O para no decirlo en forma unilateral, respecto a nuestras soberanías, porque la integración económica nos conviene, piensen de que ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo, eso me lo acaba de decir el presidente Biden. Sin embargo, nosotros queremos ser un país independiente, libre, soberano, que no nos absorban. Que la integración económica no signifique subordinación política. Y se puede conseguir ese acuerdo de buena vecindad y vamos avanzando. Lo logramos con el presidente Trump. Y lo estábamos logrando con el presidente Biden. Siempre repito que él habla de una relación de igualdad. Siempre. Y le agradezco mucho que nunca ha tomado una decisión unilateral que afecte a México.
siempre consulta. Y estamos nosotros ayudando al gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio, en el combate a las drogas y en otros temas, y es muy buena la relación económica y comercial. Por eso está llegando mucha inversión foránea a México, como nunca. Hay una palabrita ahí que la usan todos, que es el Nearshoring. Sí, que surgió hace 3-4 años, pero eso, el Nearshoring, fue producto de un trabajo político que se hizo desde México. Sí, que fue así, como caído del mundo, del cielo. No, les cuento así rápido la historia. El presidente Trump no quería la relación, no quería el tratado. Revisen sus discursos de campaña en la primera ocasión, quería cerrar la economía de Estados Unidos, acusaba de que se mudaban las empresas de Estados Unidos a México, que se mudaban los empleos, que crecía mucho el déficit, que era más lo que compraba Estados Unidos a México que lo que vendíamos, y que por lo mismo había que cerrar las fronteras. Poco a poco fue cambiando, porque es una gente con visión. Además, es importante que se sepa que una cosa son las campañas y otra cosa ya es el gobierno. Entonces fue cambiando y aceptó de que era importante unirnos. Luego, como tenían diferencia, eso es de dominio público, con Canadá, con el primer ministro Trudeau, me propuso que en vez de el tratado de tres países se convirtiera en un tratado bilateral, México-Estados Unidos, que para qué Canadá, no. Hablamos bastante sobre el tema y aceptó porque sabe escuchar, y se logró restablecer el tratado original, mejorado, porque incluimos lo laboral, incluimos muchísimas cosas que no tenía el primer tratado. Pero luego vino el convencerlos de que era necesaria la autosuficiencia, que podíamos producir en América del Norte y en América lo que consumimos y no depender solo de Asia, porque si ustedes hacen un análisis del comportamiento
en cuanto a desarrollo económico y comercial de Asia iba hacia arriba. China se convirtió en muy poco tiempo en la fábrica del mundo. Si la tendencia esa continuaba, en el 2030 China iba a manejar el 50% del comercio mundial, de América del Norte el 18%. Aquí hemos visto, a ver si hace como 3 años o 2, dile a Juan Pablo que te mande la gráfica de cómo fue creciendo. ¿Nacional? Sí. Y les puedo probar de cuántas cartas le envié al presidente Trump y también al presidente Biden sobre este tema. Les comentaba que cuando se padece de la pandemia se dan cuenta, es cuando internalizan de que no era conveniente tanta dependencia de Asia, porque aumentaron los precios del transporte marítimo como nunca, pero no solo eso. No había semiconductores, chips, y se llegó al extremo de que se quería comprar un refrigerador en Estados Unidos, en México, en América del Norte, y había que apuntarse en una lista y esperar 6 meses. Entonces, todo esto fue llevando a que se entendiera cuál era nuestra postura de fortalecer América del Norte como una región y posteriormente fortalecer a toda América. En un homenaje a Simón Bolívar hablé del tema en Chapultepec, de cómo la comunidad europea se convirtió en Unión Europea. ¿Qué es lo que se tiene que hacer hacia el futuro? Ya logramos consolidar como región América del Norte, o ya se avanzó mucho, falta, pero se ha avanzado muchísimo. Tan es así que por eso se están creando las fábricas de chips, de semiconductores en Estados Unidos, en Arizona, pero todo eso no fue así producto del azar. Una de las cosas que nosotros le hemos insistido mucho al gobierno de Canadá, de Estados Unidos, es de que se tiene que planear, hay que reconocerle al gobierno de China que ellos tienen un plan para el 35. Bien definido lo que van a hacer en el 35, y tienen un plan para el 2050. Y en América del Norte no hay planeación. Aquí se aplica aquello de que las calabazas se acomodan solas, se van acomodando en el camino. Y eso no
tiene que haber planeación. No significa esto de ninguna manera guerra comercial. Al contrario, significa que no haya regiones predominantes en lo económico, en lo comercial, porque si eso llegara a suceder, como era la tendencia, pues ¿qué iba a pasar? Que se iba a buscar contrarrestar ese poderío económico, comercial, con el uso de lo bélico, de lo militar, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos vivir en paz. Estoy hablando a futuro, ya para entonces nosotros vamos a estar allá encontrándonos con otros. Nada más quisiera yo ir, deseo ir al cielo, pero me gustaría también pasar cuando menos, ¿no?, por el infierno para ver cuántos me voy a encontrar ahí. México, parece que el secretario de Turismo se reunió la semana pasada con el embajador de China. Sí. ¿Y esto, desde dónde van a salir estos vuelos? Porque no tengo más información. Me dijeron que se había platicado de esto con el secretario de Turismo. Ahora que vino quien fue embajador durante algún tiempo de China en México y que fue embajador en algunos países de América Latina, incluso en España, y ahora es en el gobierno de China el segundo en cuanto a la diplomacia del gobierno chino en el mundo. Y es una persona, pues, muy informada. Yo lo conocí porque cuando entré a la presidencia platicamos y él se fue a un cargo en la Cancillería China. Y ahora regresa, él es el jefe de la diplomacia china en América Latina. Entonces, platicamos y me comentó que se había reunido con el secretario de Turismo para lo de los vuelos y otros planes. Por ejemplo, acaban de autorizar entregar a México del gobierno chino unos tractores especiales para la producción, para el cultivo de la caña, y se los agradecemos mucho. Y hay una cosa que no olvidamos: cuando la pandemia fue el país que más nos ayudó. Estamos viendo para qué ingenio, en dónde se entregan, que ayude a los productores de caña. Y últimamente también el gobierno de China nos ayudó con el abasto de enseres domésticos para Acapulco,
Ya resolvimos pronto, ya todos los hogares de Acapulco tienen sus enseres domésticos, más de 250,000 enseres domésticos, paquetes, más de 250,000 estufas, 250,000 refrigeradores, algo que no íbamos a poder si no contamos con ellos y también con el gobierno de Corea del Sur. Pero lo de China fue destacadísimo. Señor. ¿Con la NASA se habló del proyecto Artemisa? No, no. ¿O se habló del proyecto de llevar a una mujer a la luna? Ah, eso sí, eso sí, y el mexicano. O sea, sí, se quedó que sea mexicano. Ellos lo propusieron, nosotros estuvimos de acuerdo. Y estamos proponiendo. Por eso se propuso a Katia. A Katia. Katia Echazarreta. Pero ellos lo van a decidir. Okay. Más que Katia se ha destacado mucho. Y ellos lo saben. Pero al final ellos van a decidir. Puede ser, puede ser. El astronauta Rodolfo Neri es un ejemplo. Es reconocido. Pues el director de la NASA me dice que fue compañero de él. Se formaron juntos. Y es el que me cuenta de que el astronauta mexicano, entre otras cosas, porque además es muy reconocido técnica, científicamente, fue que les propuso lo de las tortillas. Eso seguramente no se sabía. No sé si ellos lo dijeron. No. Sí. Pues dice, ponían la tortilla y venían por la gravedad, ¿no?, el alimento que les daban y que encajaba perfecto y se doblaba. Y es un taco. ¿Sí? A ver si lo entrevistan al director de la NASA y le preguntan, que es interesante, lo que es México, le tienen mucha admiración a nuestro país. Cada vez más a la grandeza de México. Señor. ¿Sería la misión a la luna que tiene contemplada la NASA con una mexicana o sería una misión al espacio exterior nada más? Yo creo que sí es a la luna. ¿A la luna? Sí, sí. No sé si al. Me decían ellos que cuando yo les dije que Katia ya había estado. Entonces me comentaron que sí en el espacio, pero vamos a decir en el entorno. Ajá, en el entorno. Que ahora era el espacio. No sé si lo de la luna, no me acuerdo. Tienen dos proyectos, lo que decía el compañero Arzate y el otro proyecto de volver a regresar a la luna. Sí. Que se está contemplado, si no tiene la información el compañero Arzate, pues para 2028-2030, el regreso, sí, de la misión norteamericana a la Luna, que incluso, sí, buscan ganarle a Rusia en el tema de volver a regresar a la Luna. Pero no sé si para esa misión está contemplada… No, yo creo que para el espacio, porque
hablamos de eso, pero no descarto lo otro tampoco. Ellos están mucho, muy interesados en que participe México, que participen los mexicanos. En un plan de amistad sincera. Ya ve que cuando se habla de satélite, siempre se piensa en satélite espía. Cuando éramos niños, allá en Tepeitán salíamos en la noche, a ver. Ahí van los satélites. Era cuando… Cuando la crisis de los misiles, pero sí es un plan muy constructivo. Señor, finalmente quisiera preguntarle, pues ya estamos a menos de 5 meses de… que acabe su administración. ¿Cómo va su estado de salud? Hoy que estamos en precisamente el pulso de la salud. ¿Cómo va su estado de salud? ¿Qué es lo que mayores satisfacciones le han dejado? ¿Y qué le faltaría hacer para que usted pudiera decir meta cumplida? Pues, gracias. La verdad que estoy bastante bien, muy bien en salud. No me he enfermado, tengo achaques por la edad y por las actividades, ¿no? Por el trabajo y el deporte. Me duele mucho el pie, el carcañal. Y otras cosas, pero bien, todo muy bien, descanso poco, pero bien, duermo tranquilo, nada más que ya quiero cerrar mi ciclo. Y además estoy muy contento, lo digo de manera sincera, primero porque logramos, ¿no?, sentar las bases de una transformación en marcha, en proceso. Ya va a ser muy difícil que haya marcha atrás a lo que se ha logrado. Va a ser muy difícil que haya retrocesos. Va a ser difícil porque ya hay mayor conciencia, lo que siempre digo. Ya cambió la mentalidad del pueblo y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y se dice fácil, pero es complicadísimo cambiar la mentalidad del pueblo en lo político. Hay veces que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual. Porque hay cambios o mayor conciencia política en una élite, en una vanguardia, en un grupo, pero no en todo un pueblo. Y lo que hemos logrado nosotros es una revolución de las conciencias masiva. Ustedes pueden ir al pueblo más apartado, más remoto,
más aislado, más marginado, más pobre, y ahí van a encontrar a una mujer, a un hombre consciente. Bueno, los niños. Entonces, eso es un gran avance. Eso no desaparece. Eso perdura. Esa es una gran aportación del proceso de transformación que iniciamos hace 30, 40 años. Muchos millones de mexicanos, todos. Entonces van a un mercado y ahí está hablándose del tema. Y en el metro ahí vienen hablando. Y en las familias ahí está el tema. Eso es muy importante. Antes no. La política es asunto de los políticos. Y se decía, yo no soy político. No, todos somos políticos. No debe de haber analfabetas políticos. Porque la política tiene que ver con nosotros, con nuestros ingresos, con nuestra calidad de vida, con nuestra seguridad, con todo. Entonces, en eso ya se ha avanzado, yo estoy muy contento. Lo otro es que me llena de satisfacción el que se haya podido reducir la pobreza y la desigualdad. Aunque falta, pero se avanzó. Se avanzó considerablemente, como nunca, sobre todo de 50 años para acá. Y es entendible. Lo que hicimos fue procurar una mejor distribución, una justa distribución de la riqueza, del ingreso y del presupuesto. Entonces, que le llegara a todos. Y yo les puedo informar cómo no hay un solo pueblo, una sola comunidad, un solo ejido, una sola ranchería, por apartada que esté, en donde no llegue un programa de bienestar. Y les puedo decir que en los estados más pobres es donde más llega. O sea, hay más beneficiarios de programas de bienestar en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, que familias. Porque hay familias que tienen el derecho a dos o tres programas de bienestar. Entonces, eso me llena de orgullo. Y es también el trabajo de mucha gente, de mucha gente. Y luego, por si fuese poco, pues estamos llevando a la práctica la democracia.
que no había, aunque digan lo contrario, o era una democracia simulada, de fachada, porque lo que predominaba era un gobierno oligárquico, un gobierno al servicio de una minoría. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo. Eso no existía. Porque ¿cuándo volteaban a ver al pueblo? ¿Cuándo necesitaban apoyo? No puedo decir qué necesitaba para legalizar, legitimar un régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Pero eso no es democracia. Entonces, me siento muy satisfecho y por eso ya termino. Ya mis adversarios también están contando, ¿no?, los días. Y hay quienes dicen que ya nos vamos y ellos se van a quedar. Pues no es correcto eso, ¿eh? Porque nosotros también nos vamos a quedar como ellos. O sea, nada más que ya no en la actividad política, en mi caso. Pero sí vamos a estar, sí vamos a estar aquí. ¿Sí? Y yo veo bien el porvenir de México. Estoy muy optimista. Y es cosa de, primero, no permitir la corrupción. No permitir la corrupción. Aunque les moleste, porque eso es lo que más ha dañado a México en toda la historia. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. Nada. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la violencia y de otros males. Por eso, cero corrupción, cero impunidad. Lo segundo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, aunque les moleste de que ya no ganan sueldos elevadísimos, aunque les moleste. El presupuesto es público, el presupuesto es del pueblo, es dinero del pueblo, y todos tienen derecho a recibir lo que les corresponde del presupuesto. No, nada más unos cuantos. Ah, está mal. No, vienen los teóricos, sabiondos. Eso es populismo, eso es paternalismo, darle pensión a los adultos mayores. Ah, ¿y tus pensiones? Excesivas. Esas sí están bien, ¿verdad?
Entonces, austeridad republicana. Y no dejar de destinar todo lo que se ahorre a apoyar a la gente. Y es una fórmula también sencilla. Está en el plan liberal de los Flores Magón, que es contrario a la política neoliberal. Ellos decían, todavía en etapa en que no querían la revolución, que buscaban el cambio por la vía pacífica, lo intentaron, y ese plan es muy bueno. Se dice que lo escribió no solo Ricardo, sino Juan Sarabia, es el mejor plan de desarrollo para México. Y es muy aleccionador porque dice, mientras la gente no tenga cómo ajuar más que un petate, y no tenga ni siquiera para lo básico, no va a prosperar ni el comercio, ni la industria, nada. Cuando esos millones de pobres tengan ingresos para adquirir no solo lo básico, sino hasta otras mercancías, el país va a florecer. Ahí está la lección. No la vaina esa, por no decirlo a lo mexicano, de que si llueve fuerte arriba, hay que darle a los de arriba, porque si llueve fuerte arriba, va a gotear abajo. Como si la riqueza fuese contagiosa, permeable. Y eso fue lo que metieron en la cabeza. ¿Y nosotros qué hacemos? De abajo hacia arriba, de la pirámide social. Y eso nos reactiva la economía, nos fortalece el mercado interno. Otra cuestión importantísima. La inversión pública, no había inversión pública, y la inversión pública reactiva la industria de la construcción, permite crear muchísimos empleos. Si se hace una refinería, son 40 mil empleos. Hoy están trabajando en el tramo de Escárcega a Tulum 50 mil trabajadores, 50 mil obreros. En la coquizadora de Tula hay 5 mil trabajadores. Entonces, inversión pública, no dejar de invertir. Entonces, se complementa la inversión pública con la llegada de la inversión extranjera, y eso pues son empleos. La otra cuestión, el salario. ¿Qué decían? Que se aumentaban el salario, iba a haber inflación incontrolable. Pues no. Se aumenta el salario y no hay inflación desmedida, y nada más le decía yo a
a Zoé de que el régimen ordinario del seguro de derechohabientes, ¿sí?, ¿cuánto ha recibido, cuánto se han incrementado sus ingresos? Porque son más las cuotas, porque son más los trabajadores inscritos al Seguro Social, pero también el promedio de ingreso de los 22.300.000 trabajadores ha crecido. ¿Y qué significa eso? Pues que reciben más el seguro y tiene posibilidad de tener un mejor servicio. Entonces, el incremento al salario ayuda muchísimo en varios aspectos. Y así otras cosas que se tienen que llevar a la práctica. Por ejemplo, seguir adelgazando, ¿no?, el aparato burocrático, sobre todo el aparato burocrático oneroso que crearon para proteger a corruptos. Vean nada más esto del Instituto de la Transparencia. Pues resulta que dar a conocer un presunto caso de corrupción es delito. Pero quien lo sostiene es el Instituto de la Transparencia. Es lo más contradictorio, paradójico que puede haber. Y que me van a sancionar y que hasta las últimas consecuencias. Acepto el desafío, porque tengo muchas cosas que decirles y probarles. Entonces, seguir ahorrando para que todo le llegue de manera directa al pueblo, sin intermediarios. Y aquí aplican, y me han servido mucho, las dos recomendaciones de dos hombres del pueblo, no teóricos. Uno que me dijo, así como el presidente Juárez separó lo eclesiástico de lo público para cumplir con el mandato bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así también ahora lo que se necesita es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Esa es una gran lección, porque ¿quiénes eran los que mandaban? Los potentados. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz, una estructura de poder para el saqueo, para el robo, con medios de información para manipular, con intelectuales que repetían y repiten como loros lo que le conviene a la oligarquía, sin pensar nunca en el pueblo. Esa es una sabia lección. El gobierno para todos.
para ricos y pobres, para católicos y evangélicos y no creyentes, para todas las clases sociales. La segunda lección, más práctica, pero eficaz: entregar los apoyos de manera directa a la gente, sin intermediarios. Eso también me lo dijeron. Estábamos en campaña y me dijeron: vamos a ganar, pero ¿sabe qué? No nos vaya a mandar a través de funcionarios o dirigentes el apoyo, porque no va a llegar, o va a llegar con moche, con piquete de ojo, no va a llegar completo. Queremos que lo que nos corresponda nos llegue directo, y así lo estamos haciendo. Y por eso también nos rinde mucho el presupuesto. Si no hay corrupción, si hay austeridad y se distribuye con justicia y de manera directa, pues se siente. Entonces, todo esto es lo que va a quedar de experiencia, y no es un asunto de un dirigente o de un grupo de dirigentes. Esto ya es una idea colectiva. Sí, es una forma de pensar. De muchos, de millones. Sí, una vocación de millones de mexicanos. Entonces, ya vienen las elecciones y no hay ningún problema, no hay nada que temer, que todos los ciudadanos se manifiesten libremente, que participen todos, que ya no hay, como antes, pero de todas maneras, que no se permita ni se denuncie la compra del voto, la entrega de migajas a cambio de los votos, la entrega de despensas, de materiales de construcción, el dinero en efectivo, todo lo que padecimos, y que las elecciones sean limpias y libres. Y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia. Y todo eso es un gran avance. ¿Cuáles serían los grandes pendientes, presidente, en 5 meses usted se va a sentir con un sabor amargo de que no logró concluirlos? Voy a terminar lo de salud, pero ayer hablábamos de eso. Fíjense lo que significa el permitir por mucho tiempo una política mercantilista, consumista, el daño que causa.
nosotros vamos a avanzar mucho, porque lo tenemos que hacer, es nuestro compromiso, y vamos a dejar montado el sistema de salud pública. Pero ese sistema de salud pública, en esencia, va a estar atendiendo a quienes tienen enfermedades que se agravaron en los últimos tiempos. La principal causa de muerte en México es el infarto. La segunda causa de muerte es la diabetes. Entonces, pues nos toca curar, porque se olvidaron durante mucho tiempo de prevenir. Pero ni modo que se sigan infartando, porque no hay una sala para poner un cateterismo. En Guerrero no había una sala para atender a infartados. En todo Guerrero había que llevar al enfermo infartado a Cuernavaca, pero así en otros lugares, menciónenme otro. Campeche, Colima, Tamaulipas. Tlaxcala. Entonces, pues estamos poniendo todas las salas de hemodinamia para atender y salvar la vida a infartados, que es la principal causa de muerte en el país. Bueno, ¿qué quisiera? ¿Qué deseo? Que hacia el futuro se atienda más lo preventivo, que se trabaje más en la atención preventiva, en el primer nivel. Y sobre todo que se trabaje más en la orientación nutricional. Imagínense el daño que causaron, en el caso de la diabetes, con los embotellados y toda la comida chatarra. Incluso en el caso de los hipertensos, lo mismo. Y el ejercicio, toda la parte preventiva. O sea, en el caso de la salud, se falta mucho por hacer, pero nosotros vamos a procurar que se atiendan las enfermedades, porque también como la tirada era privatizarlo todo, imagínense una gente pobre que necesitaba una operación, una intervención quirúrgica, se quedaba en la calle, tenía que vender todo para pagar la atención médica. Eso ya lo estamos quitando. ¿Ustedes saben que les molesta a los conservadores eso? La gratuidad, aunque parezca increíble.
no les gusta, pero nosotros estamos quitando todas las cajas registradoras de centros de salud y de hospitales. Entonces, eso avanza. ¿Qué otra cuestión? Bueno, hay mucho trabajo todavía. Es imposible que en 5 meses se solucione. Lo de seguridad, pienso que si continúa la misma estrategia, se va a avanzar más. Porque tarda en dar resultados lo que estamos haciendo. Ya estamos logrando resultados. La atención de los jóvenes es indispensable. El que no haya falta de ingresos en la familia, el que se garantice a los jóvenes el derecho al trabajo, el derecho a la educación. El que no se desintegren las familias, todo eso ayuda mucho y eso hay que seguirlo haciendo. Y no pensar que el problema de la inseguridad se resuelve solo con medidas coercitivas. No, no, hay que atender las causas. La paz es fruto de la justicia y el ser humano no es malo por naturaleza. No nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y si cambiamos las circunstancias, cambiamos esa realidad. Nada más que eso es muy difícil también de que lo internalicen los conservadores, porque esos, miren, puro puño, pura mano dura y no resuelven. Y una cosa que tenemos que cuidar mucho los mexicanos, mucho, 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 que es una recomendación para todos y lo tenemos que tener presente, ponerlo en la agenda nacional, es evitar que crezca el consumo de droga. O sea, eso tiene que estar en la agenda. Porque, con todo respeto, ese es el principal problema que tiene Estados Unidos hoy. Esa es una pandemia. Entonces, afortunadamente, eso no ha crecido en México. ¿Y por qué no ha crecido en México? Porque tenemos costumbres, tenemos tradiciones. Por eso hay que exaltar mucho nuestros valores. Tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Eso hay que fortalecerlo. No es por la autoridad, es por nuestras culturas. Entonces, es susceptible, no es partidario el mexicano a la adicción, a la droga. Y nos ayuda mucho la integración en las familias. Y nos ayuda mucho, lo que siempre digo, que estén nuestros hijos con nosotros. Nada de esa modernidad malentendida de que ya llegaste a 18 años y vámonos.
y se vuelve a ver al hijo al año. No, 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 no. Necesitamos estar muy cerca de los hijos y ser amorosos y apapacharnos y ayudarnos, lo que es el mexicano, muy fraterno. Miren lo que hacen los migrantes. Si ya se fueron, si allá encontraron oportunidades de trabajo, ¿por qué no se olvidan de sus familias y de sus pueblos? ¿Qué no es algo excepcional? ¿Qué así lo hacen en todo el mundo? No, no. Entonces, sí tiene que estar en la agenda, no al consumo. ¿Saben dónde tenemos más problemas de violencia? Donde hay consumo. El caso Guanajuato es muy representativo de lo que estoy diciendo. No puede ser que haya más consumo en Guanajuato que en Jalisco, que en Michoacán, que en Sinaloa. Y por lo mismo, si vemos las cifras, hay más homicidios en Guanajuato que en Sinaloa. Proporcionalmente a su población, pero tres veces más. A ver, pon el índice de… Entonces, ¿por qué? El consumo, y no solo es un asunto ahí de que hay que investigar, porque cada vez escucho más de que el crecimiento en el consumo en Guanajuato tuvo que ver con los bajos salarios en las maquilas, o sea, jornadas de más de 8 horas o dobles turnos, y los enfrentamientos entre las bandas es por la venta de la droga, y eso es lo que produce más homicidios. Mira Guanajuato. Y Sinaloa. Por cada 100,000 habitantes, 240, 104. Pero vamos viendo que está ahí cerca Michoacán. 203, 240. Esto es narcotráfico, no tanto consumo. Y aquí también, narco. Narco y consumo aquí. Aquí también consumo. Aquí es narco, es el puerto. Es Manzanillo. Y como es por 100,000 habitantes y tiene poca población. Pero vamos viendo Jalisco. Ciento ocho.
para 240. Esto es consumo. Entonces, cuidar muchísimo eso. Eso lo descuidaron en Estados Unidos. Y por eso es triste, pero son 100,000 jóvenes que fallecen cada año. Pues que han habido últimamente enfrentamientos, detuvieron a un grupo y hubo una respuesta ayer de que quemaron unos carros por lo mismo. Sí, 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 detuvieron a varios, me dice aquí Jesús que a 26, y la respuesta fue que quemaron unos carros. Dos. Ah, tenía yo dos de reporte. Sí. Entonces, 9, no 13. Okay, así, porque había información que habían que eran 13. 16 detenidos y 9. Ok, vaya. ¿Ya, Janet? Diego. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretario, director, subsecretario. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, el Sistema Informativo de Todas, Codire presente. Señor presidente, en el transcurso de esta semana, diversos organismos internacionales y también órganos aquí en el país han externado su preocupación sobre la participación de México en la prueba PISA. Conocer la postura del gobierno y del presidente de México sobre esta prueba que se aplica a jóvenes, a niños, para saber si participará para el 2025. Gracias. Sí, participamos, sí, sin ningún problema. O sea, todo lo que tenga que ver con la educación se apoya. Sí, he estado viendo eso, de que hablan de que no vamos a participar, pero sí, no sé en qué consiste. Es una prueba piloto. Sí, ya sé, pero que no se acepta ahora. Este evaluador dijo que no correspondía a los nuevos sistemas educativos, entonces que no iban a poder evaluar, pero están en eso. Ah, bueno. Sí. Sí, sí, pero sí la aceptamos, sí, y estamos abiertos a todas las evaluaciones. Estamos abiertos, saben, hasta los estudios que hicieron sobre el manejo de la pandemia, que de pura casualidad lo dieron a conocer ahora que hay elecciones, ¿no? Acusándonos de que manejamos mal todo lo relacionado con la pandemia. Les voy a aclarar, porque si le doy la palabra a Rui, va a empezar a fundamentarlo técnica, científicamente, porque él es un académico, y si se la doy al maestro en ciencias, pues más todavía. No, es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo de explicar. Les voy a poner dos opiniones sobre esto, de dos de nuestros adversarios, de los que promovieron esta estrategia, este supuesto estudio, gente de Narro y de todos los que lamentablemente
dominan ahí en la UNAM, en nuestra alma mater. No sé cómo fue que se cayó tan bajo. Pero bueno, es parte de lo mismo, es que fueron muchos años de política neoliberal, 36 años, y ellos se servían con la cuchara grande. Estaban metidos en todos los negocios. Tenían el CONACYT a su disposición y las universidades públicas y los centros académicos, bueno, hasta el Colegio Nacional, hasta el Colegio Nacional, se apoderaron de todo. Los Aguilares Camines y los Krauses y otros. Y además, bien maiciados, porque investigadores, ¿no? Eméritos, miembros del Colegio Nacional, bien pagados en las revistas Letras Libres o Nexos, contratados por el gobierno para hacer contenidos educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como lo del Instituto para Promover la Corrupción, ¿cómo se llama? ¿Mexicanos? ¿A favor de la corrupción? ¿Saben quién va a hacer la investigación para ver si es cierto o no de que hubo corrupción en el asunto de la señora Casar? La va a hacer Claudio X. González, ese instituto. Y además le van a dar copia a quien los está financiando o a uno de los que están contribuyendo a financiarlo, al gobierno de Estados Unidos, con copia, para ver qué dicen los del gobierno de Estados Unidos, si van a seguirles apoyando. Pero miren, una entrevista, porque ahorita todos los famosos, ¿no?, de la radio y de la televisión, sí, están en eso. Y en otras cosas, ¿no? Violencia, mal manejo del COVID. Fosas clandestinas, ese señor es uno de los científicos, ¿no? ¿Sí? Antonio Lascano Araujo es de los que han estado en contra de nosotros, también de ese círculo, igual como el de los abajo firmantes. Miren lo que dice. Pero eso para que la gente… También es abajo firmante, claro, si son lo mismo. Bien, pero cuando estamos hablando de 800 mil muertes, 320 mil muertes, 320 mil personas que no debieron haber muerto, cuando estamos hablando de casi 5 mil integrantes del sector salud, médicos, enfermeras, ayudantes, químicos, sí, que murieron, el número uno de muertes del sector salud en el mundo. Cuando estamos hablando de 215 mil huérfanos de padre o madre, no hay un responsable, ¿eh?
Yo creo que hay muchos responsables. Yo creo que hay muchos responsables y yo creo que una forma que existe en un país democrático de ejercer la justicia es a través de las urnas. Eso es un arma poderosísima que todos tenemos. O sea, las urnas. ¿Sí? Hay que ir a las urnas. Del informe a las urnas. ¿Eh? No, del informe a las urnas. Del informe a las urnas, pero a ver, pon otro. Hay otra persona. Los jóvenes no saben, pero no les tocó. Pero creo que es el hijo del señor Cuello, que fue famoso un tiempo. Fiscal de Hierro. En la época de más autoritarismo en México, pues él también está metido, es parte del equipo del estudio o de los que están en contra de Hugo López-Gatell. Adelante. Además, el reporte revela, fíjese, a diferencia del discurso, que la Ciudad de México manejó mal la pandemia, acumula el 24% de las muertes. Fíjese cómo la narrativa es totalmente distinta a la realidad, porque pues estos son datos, la narrativa se vino a caer con este reporte. Así es, así es. Entonces tenemos que estar muy pendientes, Azucena, y con todo respeto, y perdóneme que yo tome su tribuna, necesitamos salir a votar el 2 de junio para cambiar a esta mentira que es la cuarta transformación. Pues adelante, Abogado, le agradezco. Ya. Pero hay que entender. Es el mismo. Es médico. Ya es médico. Era médico, pero especialista en el manejo del Tehuacán. Bueno, vámonos. Gracias, presidente. En otro tema, el día de ayer los 31 gobernadores y el jefe de gobierno firmaron a favor de la prisión preventiva oficiosa con base en el fallo que tuvo la Suprema Corte en estos días. Resalta mucho, presidente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues discute esta medida que mantiene México derivado de la reforma de 2018 al sistema penal, porque pues es violatoria de los derechos humanos. Recuerdo que la Secretaría de Gobernación e incluso la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela, expusieron las causas y los motivos por los cuales debe de prevalecer esta medida, presidente. Sin embargo, pues dada esta coyuntura de la postura de los gobiernos estatales, conocer nuevamente la postura del gobierno federal sobre el fallo de la Suprema Corte, sobre este documento de las y los gobernadores, y pues qué va a proseguir en su gobierno con este tema tan delicado que es la prisión preventiva oficiosa. Gracias. Pues yo espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón y que no aprueben ese cambio, porque va a significar impunidad, aunque lo que hemos visto últimamente es lamentablemente muy aleccionador de lo cínico, de lo descarado, presidente, que están actuando como están actuando jueces, magistrados, ministros, no todos, pero lo que hicieron deliberar en horas, en la madrugada, ordenar la libertad de un presunto delincuente famosísimo y cosa que no hacen en otros casos, pues demuestra que
se sienten intocables. Por eso está bien que los gobernadores estén pendientes de esto y demandando una actitud responsable de la Corte, porque ellos son los que padecen, y no solo los gobernadores y ministerios públicos y fiscales, las policías, porque los ajustician. Es muy irresponsable el actuar así. Siempre argumentan, pero ya llevan años, de que están mal hechas las averiguaciones, que no se detuvo a las 10, sino a las 20 horas, que no traía armas, ¿sí?, cuando se detuvo, se dio mal el domicilio, aunque se trate de una persona conocida que incluso ya cuente con antecedentes penales. Pero todo eso lo usan para dejar en libertad a cualquiera. ¿Por qué no en esos casos se esperan? En ningún caso de estos, o cuando está de por medio de una duda del Poder Ejecutivo, como fue el caso de la libertad que dieron últimamente, que se les mandó un escrito y en respuesta lo que dijeron es, lo que contestaron fue: o lo sueltan o les multamos o les sancionamos. ¿Qué les costaba? Se trata de una cooperación entre poderes. A ver, 3 días, 72 horas. ¿No se encontró nada? ¿Ya? No estoy de acuerdo con lo que decidiste, pero adelante. Cumplimos la ley. ¿O por qué no reponer el procedimiento? En vez de que utilizar como excusa un error del Ministerio Público para dejar en libertad a un presunto delincuente que ha causado mucho daño y que va a seguir causando daño. Sí, o eso, ese tipo de cosas. Entonces, ojalá y con este exhorto que hacen los gobernadores, porque ellos saben, la mayoría de los gobernadores está en reuniones desde temprano viendo el tema de seguridad. Imagínense cómo está el gobernador de Zacatecas hoy, o todos los gobernadores que están ahí, y que tomen una resolución nada más para hacer sentir de que ellos mandan y que tienen mucho poder, aunque se dañe a la sociedad.
pues ojalá y recapacite. Gracias, presidente. Y por último, en un tema meramente político que le compete a su persona, a la figura del presidente de México, tengo entendido que en este mismo salón, cuando se dio la reunión con las y los legisladores hace una semana, usted dio a conocer que iba a cancelar esta gira de despedida por todos los estados. Derivado también de esta misma conferencia, pues luego la gente tiene a bien, yo creo que a todas y todos los que venimos aquí, abordarnos en la calle y comentarnos diversas inquietudes. Entre estas inquietudes, la ciudadanía me decía, es que coméntale al presidente que la gente quiere despedirse de él. Entonces, con base en esto, presidente, preguntarle cuál fue el motivo por el cual usted tomó la determinación de cancelar esta gira de despedida. Y a la par, pues también la gente me decía, ¿por qué no instar por lo menos a hacer una conferencia de prensa en cada estado de la República con el tiempo que queda, para tomarlo como una despedida a esa gente de cada uno de los estados, ¿no? Desde Chetumal hasta Tijuana, por decirlo así. Y a la par de esto, presidente, para concluir también, preguntarle si usted ya tiene planeado cómo sería este último ejercicio circular que se llevaría a cabo el 30 de septiembre de este año, saber si va a invitar a las y los gobernadores, si va a estar todo el gabinete que lo ha venido acompañando alrededor de su sexenio, incluso exfuncionarios que estuvieron con usted en el transcurso de estos 6 años, presidente. Preguntarle también si ya tiene determinado, si va a volar a Villahermosa, va a volar a Palenque, cómo va a ser estas últimas horas, si ya lo tiene previsto, si va a invitar a autoridades electas. Y también, presidente, pues, ¿qué va a hacer con los yetas que son tan famosos hoy en día? Le pregunto esto porque ha sido muy polémica la figura del expresidente Mujica, dado la enfermedad que padece ahorita. El expresidente Mujica subastó el famoso bochito, como le decimos aquí en México, el Volkswagen. Entonces, presidente, preguntarle si ya tiene planeado esta última conferencia de prensa, cómo va a ser este último día de su gobierno, si va a haber preguntas incluso, y de manera muy puntual, ¿qué va a pasar con estos famosos vehículos Jetta que lo transportaron usted pues todos estos años? Gracias. Sí, bueno, todavía no tengo todo resuelto, nada más. Informarles que el informe del día 1 de septiembre va a ser en el Zócalo, eso sí, porque es el último informe, va a ser a todo el pueblo de México. Ahí voy a rendir cuentas de todo lo realizado y de lo que considero es fundamental para continuar con la transformación del país. Día 1 de septiembre. Luego vamos a comenzar una gira por 23 estados para ir izando banderas blancas, estado por estado, dando por terminado el sistema de salud pública, es decir, el plan de salud pública. O sea, Tlaxcala tiene todos sus médicos, tiene todos sus medicamentos, tiene sus recursos en manos de los comités de salud para la rehabilitación de los centros de salud, ya cuenta con todos los equipos. Y luego Puebla, y así hasta el día 14, que ya también puedo anunciar,
que va a ser en Chiapas, porque es 200 años de la anexión de Chiapas a México, 14 de septiembre. Ese es el recorrido que tengo pensado, y sí puede ser que en esa gira hagamos mañaneras. Sí, sí, porque siempre he estado. Tengo que ir a Jalisco a inaugurar la presa del Zapotillo. Pues yo creo que va a ser como agosto, julio, agosto. Tengo que ir a Nuevo León. Vamos a inaugurar la presa Libertad. Tengo que ir, sí, a inaugurar el hospital de Ciudad Juárez, en Chihuahua, que esa es una historia también para contarse. Llegamos a Ciudad Juárez y nos llevaron a ver un hospital que ya habían inaugurado. Pero inauguraron nada más la fachada. Y ya entraba uno y ya obra negra. Pero así de ese nivel de cinismo. Y nos costó muchísimo echarlo a andar, y nos comprometimos a terminarlo. ¿Y cuándo lo vamos a terminar? Julio se termina. Entonces, no tenemos muchas obras. Vamos a ir a inaugurar en septiembre, a ver si podemos a finales de agosto, el Hospital Orán en Yucatán, el nuevo Hospital Orán en Yucatán. ¿El de Tikul? ¿Cómo va el de Tikul? ¿También? También. Entonces, tenemos muchísimas obras. Vamos a inaugurar todos los distritos de riego en agosto. ¿Saben para cuántas hectáreas? Para 100,000 hectáreas de riego. ¿Saben desde cuándo no se hacían distritos de riego? ¿O cuánto se habilitaba de tierra para el riego? En seis sexenios, 36 años, 12,000 hectáreas. En 36 años de neoliberalismo. Y nosotros vamos a entregar más de 100,000 hectáreas de riego. Es como lo de las refinerías. Más de 40 años sin hacer una refinería. Y esa la vamos a inaugurar también, la refinería de Dos Bocas. Ya está a punto de iniciar su producción. Y carreteras, muchas carreteras, y los trenes, y las hidroeléctricas, y las plantas de ciclo combinado, allá en tu estado, dos, una en Mérida y otra en Valladolid. Y en otros sitios vamos a inaugurar ya la planta fotovoltaica
de Sonora, que es la más, va a ser la más grande de América, en Peñasco. Pero no solo eso, esta planta que ya lleva el nombre del dirigente, Rafael Galván, gran dirigente, Rafael Galván, sino toda la línea de transmisión desde Puerto Peñasco hasta Mexicali. Antes de que yo me vaya. Antes de que me vaya. Es que, la verdad, pasando las elecciones, vamos a estar ya entregando obras. Muchas, por todos lados. El día 2 de septiembre. O sea, informamos el día primero y del 2 al 14, puro salud. O sea, para… me van a ayudar los comités y todo para demostrarle a los adversarios, los conservadores, de que sí vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Porque cómo se ríen, ¿verdad? Nada más que el que ríe a lo último ríe mejor. Y como a mí me gustan esos desafíos, y a Zoé también. ¿Eh? También, sí, también antes de que yo termine. Y la carretera hacia Chihuahua, igual. Pero bueno, vamos a esperar. ¿El gasoducto de Yucatán? El gasoducto se… ese ya está avanzando, pero el nuevo va a quedar en proyecto. ¿Surtir a…? Para el futuro, sí. ¿Para surtir a las plantas de…? No, eso sí vamos a tener, pero de todas maneras va a crecer mucho la demanda, está creciendo mucho la demanda en la península y se va a necesitar hacer otro gasoducto. Y el gasoducto marino también de Tuxpan a Coatzacoalcos, Dos Bocas, es posible que Campeche o Progreso. Es que no sé todavía no. No sé. La única cosa es, desde ahora les digo que no nos separamos, pues, porque la verdad nos queremos mucho. Amor con amor se paga. Nada más que ya cumplí mi ciclo. Ya. Y no hay que caer en el necesariato, ni sentirnos insustituibles. Y no tratar de ser líder moral, jefe máximo, caudillo, mucho menos cacique. Ya terminé, ya estoy terminando. Ya la historia y el corrido lo dirá. Y ya no voy a poder tener relaciones directas con la gente, porque si no, pues no me retiro.
si abro la puerta de allá de la casa de Palenque, ¿por qué a unos sí los recibes y por qué a otros no? No. Hubieron unas gentes muy gentiles, buenas, empresarios, que me dijeron, ve reuniendo tu dinerito, ve ahorrando, porque vamos a ir a jugar. Dominó contigo y nada más que sí, se va a apostar. Ya les tuve que decir muy respetuosamente. Digo, pues no puedo porque ustedes no van a ir a jugar dominó. O sea, o van a ir a jugar dominó, pero van a estarme diciendo cosas, ¿no? Y no, no, no. Tampoco, con todo mi cariño, porque si no, no termino. No termino. Además, yo estoy muy convencido de que va a ser muy bueno el porvenir. Va a ser muy bueno el porvenir. No voy a salir, no voy a aceptar ninguna invitación a congresos, no voy a salir del país. Me voy a dedicar a algo que creo es importante, que va a ayudar precisamente a continuar con la revolución de las conciencias. Me voy a dedicar a hacer una investigación sobre la forma de vida y de pensar de los habitantes del México prehispánico, porque yo sostengo, mi hipótesis es de que por eso México es excepcional, por ese pasado profundo. Bueno, en el último libro lo digo. En el México prehispánico no había codicia, había ayuda mutua, fraternidad, no había esclavitud. Sí, en los enfrentamientos se habla de esclavos, en los murales y todo, pero por lo general, la gente era libre, vivía en sus comunidades y pagaba un tributo a la clase gobernante, civil y religiosa, y eso les permitía actuar en libertad. Los primeros esclavos de México fueron los que tomó prisionero Cortés en Puebla. Él mismo lo describe en una de sus cartas de relación. Además, que esto es también muy polémico, pero para eso la investigación. No había ni propiedad privada ni trabajo asalariado. La tierra era comunal.
se usaba la porción de terreno que se necesitaba para producir. Los alimentos para la familia y un excedente que era el tributo en especie que se entregaba a las autoridades en maíz, en cacao. Y no había trabajo asalariado porque existía la mano, la ayuda mutua, el tequio. Todo eso no desapareció, porque las culturas no desaparecen. Eso se fue transmitiendo a pesar de que había un gobierno dominante, opresor. Eso se mantuvo a través de los siglos y es lo que forma parte hoy de lo que somos los mexicanos, que se llama la idiosincrasia. Por eso México ha resistido todo, epidemias, inundaciones, terremotos, gobiernos corruptos, y siempre nos ponemos de pie. Y tenemos una gran reserva todavía de valores culturales, morales, espirituales, porque no pudieron con sus políticas individualistas. Con la avaricia, no pudieron destruir eso, ese pasado glorioso. Y sobre eso voy a trabajar, y no es fácil porque no hay muchas fuentes de documentación, son códices, muy pocas traducciones de glifos, testimonios de los conquistadores del mismo Cortés, sus cartas, Bernal Díaz del Castillo, que participó como soldado en la conquista y que escribió la verdadera historia de la Nueva España, o la historia verdadera de la Nueva España, dos más, y también testimonios de frailes, de misioneros, códices, transmisiones orales, pero a eso me voy a dedicar. Y cuando yo tenga algo, lo voy a publicar, pero me va a llevar pues 3-4 años. Ya estoy reuniendo mi bibliografía básica, que como les decía, no hay mucho, para llevarme mi bibliografía y ya dedicarme a eso, va a ser parte de mi nuevo trabajo, con otras rutinas, caminar, sembrar, ver los árboles, apreciar los pájaros, disfrutar del calor y de la lluvia, de la luna, del silencio, y pues de mi familia, porque también, fíjense, no sé si sea cierto,
pero salió un Twitter, a ver si… ¿Es falso? Ah, ay, no. No, 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 ya. Ya no lo dije. No, yo pensaba que era… No, es falso. No, que ya no voy a divorciar de Beatriz, no. No. Vamos a seguir juntos. Pero le pusieron Rubén Aguilar y no. Sí, me llamó la atención. Pues dije, es falso. Y qué bueno que lo comprobamos. Sí. Nada más que pues ella va a continuar con su trabajo, eso sí, ella es maestra, es investigadora y va a seguir, y pues yo voy a también a lo que me corresponde, y entre los dos a cuidar a Jesús, que acaba de cumplir 17 años. Y vámonos a desayunar. ¿Ya se terminó? Ya no hay lista, sin lista. Vámonos.